Viene en el otro lado Luis Suárez, el balón para él. ¡Para gol! ¡Antoine Griezmann! Y este no se va. Sí, también se va a revisar. Gol para el Barcelona. Le pegó con un martillo pilón en la cabeza al uruguayo, conocedor de que este tipo estaba debajo de los palos. Repelió la pelota Jan Oblak, pero apareció la segunda línea. Y Antoine Griezmann metió el balón. Uy, qué balón de Messi, Griezmann, a dormir. ¡Gol! Pero en el equipo de Lucien Favre, recibió la pelota Messi, levantó la cabeza, advirtió una línea de pase que pocos podían imaginar y proyectó a Griezmann dentro del área, que la cruza, la envía para adentro y quién sabe si ya cierre y le invitan a conducir. ¡Qué balón de Messi, Griezmann, Griezmann, Griezmann! Habilitar a Griezmann, que también con la parte de fuera de la bota. Y metido Messi, Acevedo atrás, Griezmann. El primero del Fútbol Club Barcelona. Gran jugada combinativa, Acevedo poniendo la pelota atrás para que llegue el delantero francés del Barça. Con sangre fría de delantero, de campeón del mundo con la selección de Francia. Pierna derecha, balón. Imparable para Iván Cuéllar. Se adelanta el Barça en el Camp Nou. Marca Antoine Griezmann. Sí, bueno, la jugada quedó demostrada desde el principio, ¿no? De Semedo. Atención, que se queda solo Antoine Griezmann. Antoine Griezmann en el mano a mano. Antoine Griezmann en el mano a mano llega. ¡Griezmann! Depositando la pelota con mimo absoluto por encima de la salida de Manolo Reina. Segunda, creo que es la segunda asistencia de Ter Stegen en el campeonato. La otra fue a Luis Suárez. Le aplaude Gerard Piqué, porque si también empieza a protagonizar asistencias Marc-André Ter Stegen, desde luego va a subir su cotización y ya es mucha. Como valor seguro del Barcelona. Es que las esquinas se pelea por el espacio en el primer palo. La pelota va. ¡Eh! Aprovechar Griezmann, mano a mano para el primero, Griezmann. ¡Gol! De Antoine Griezmann. Envío largo, envío directo, se resbala de Blasis en el momento en el que no había que hacerlo, en el que resultaba menos oportuno, otorgándole metros y tiempo y ventaja a Griezmann, que conduce en cara y pegadito al palo, marca el primero del Fútbol Club. Esto ya se cierra el círculo. Semedo tocando rápido para Griezmann. ¡No! ¡Gol! Del Barça en el 57. Gol de Antoine Griezmann. Llegó por fin después de toque, toque, toque y toque. Ese balón filtrado a la espalda. Arrancó Semedo, que sirve de primeras. Presenta al interior Antoine Griezmann. Griezmann quiere el empate. Griezmann. Su casa, para marcar en un escenario en el que se crió como futbolista. Para Jordi Alba, le taconea al golazo extraordinario de Antoine Griezmann. La dejó con el tacón, porque rozó la pelota Sergio Asenjo, tocó en el larguero.
que no puede jugar tan cómodo Messi como está jugando en este partido. Fíjate cómo... Adentro Semedo, recibe Sergio Roberto la pelota. ¡Buena grima! En bleu est terminée pour Grisou. Elle est bleue après une petite demi-heure de jeu. Mène 2-0 ce soir à Tirana. Ouais, qui est bon ce début de match pour Antoine Griezmann là pour sa confiance.